este fondo que se llama San Simón Cubizal, rescatado por la revolución desde el año 2002, el cual hemos venido llevando un proceso, principalmente fue de rescate. Impulsamos con mucha fuerza la ley de tierra y desarrollo agrario, apoyando al comandante Chávez en ese proceso, en esa lucha. En el estado de Yaracuy los rescates fueron grandes, pues de hecho Urachiche fue decretado territorio libre de terrofagia, porque todos los fundos que aquí están ubicados, que estaban en manos de los terratenientes, fueron rescatados y pasados a manos de los campesinos. Unos que veníamos de la lucha de resistencia, incluso desde antes de la llegada de Chávez, y otros que se incorporaron luego a través de la misión Che Guevara. Tenemos el caso del fundo Aljimiro Gabaldón, del fundo Bellavista, que se incorporaron a través de la misión Vuelvancara. No así el fundo Aracal y San Simón, porque fueron, vamos a decirlo, fue el núcleo, pues, fuerte de resistencia y de lucha por la tierra. Tu alimenta, tu alimenta. Las esperanzas del pueblo para continuar su lucha. Tuvimos un ciclo, pues, vamos a llamarlo positivo, donde el Estado nos financiaba, arrimábamos el maíz, la caraota que producíamos. Hoy en día nos encontramos en un proceso productivo, pero ya de autogestión, pues. Anexamos, pues, a lo que es la siembra de maíz, caña, leguminosa, lo que es la ganadería, que nos va dando unos resultados muy, muy positivos, muy favorables. Pues aspiramos en un mediano plazo mejorar genética y aumentar, pues, la productividad en cuanto a lo que es leche y carne. Nos encontramos en estos momentos con mucha expectativa, rodilla en tierra, luchando y convencido de que al final obtendremos la victoria.